Está bien. Hay muchas enfermedades, y más que enfermedades, la gente se pone enferma. Sobre todo en tiempo de lluvia hay muchos mosquitos, malaria, neumonías, diarreas, mil cosas. Tú te das cuenta que los niños allí, no es como aquí que van bien limpitos, bien guapos, pues allí los niños pequeños juegan en el suelo y hay contagios y todo por ahí. Las gallinas y tal, y todo junto, lo ven en la boca y. Y hay muchas gracias. Y me encontré a este niño que vamos a ver después con su abuela, a la abuela de este niño, pues ahí al dispensario. Tenemos un dispensario en la misión. Un dispensario es un centro de salud donde hay dos enfermeros y bien preparados, ¿sí? Y ahí va la gente y se los ayuda. El que pueda pagar algo paga porque los enfermeros pagamos y las medicinas tenemos que comprar. Entonces intentamos que los que puedan colaboren, ¿no? Y la gente que no puede, pues nada, se lo da igual, ¿no? Pero intentamos que mejorar la salud, ¿eh? Porque la salud es vida, y sobre todo los niños. Los niños son muy indefensos, y cuando un niño está enfermo, si no le cura, pues imaginaros lo que puede sufrir un niño, como este, por ejemplo, ¿no? Y otros muchos. Pues. Me encontré este chaval joven, quizás como Rodrigo, más o menos, un poco más mayor que Rodrigo. Me lo encontré un día en una zona que fui. A mí me asustó, ¿eh? Me asustó porque yo era un chaval este así que nunca había visto, ¿eh? Con estos bultos que es como agua dentro, ¿no? Como líquido. Y detrás también. Y un chaval tan joven, digo, esto. Y de hecho, he traído también la foto para enseñársela a algún amigo médico y cosas de esas, que me diga a ver qué se puede hacer, ¿no? Después ya veremos cuando vuelva qué se puede hacer. Pero es muy triste ver a un. Es joven, el chaval este es joven. Que ande pues así y ¿dónde va? Muy complicado. Ni vestirse, ni ir a ningún sitio, ni futuro. ¿Verdad? Este es el dispensario, aquí están poniendo vacunas. Hay épocas donde hay vacunas, donde hay que poner a los niños vacunas y se hace fuera. Van pasando las madres con los niños y van colocando vacunas. ¿Veis esta niña, pequeñaja, con 5 litros de agua a la cabeza? Y la vida es así, no hay más remedio. Me voy a jugar, que hago esto, que voy, que no quiero, que no me gusta comer. Allí no se dice, no me gusta. Allí no me gusta. Porque los chavales y las chavalas incluso rebañan el plato, si hay comida. Se da comida en las escuelas, normalmente en las escuelas tienen comida y dan comida, no mucha, pero dan una vez al día, a mediodía después, más o menos. Y uno se da cuenta enseguida cuando no hay comida en la escuela, porque los niños pequeñajos de aquí, de párvulos que llaman, no, de preescolar, cuando no hay comida, no se sabe dónde están. Porque si no hay, no van. O sea, dar la comida es como un incentivo para decir, ven, come y aprende un poquito, ¿no? O al menos anima y ven qué es la escuela, ¿no? Para que mañana, cuando sean más mayores, puedan ir a la escuela. Esta es una casa que también, gracias a Manos Unidas, hicimos para los enfermeros del dispensario. Que son gente que no son de allí y han venido, entonces nos proporcionamos una casa. Aquí veis una familia ahí y otra ahí detrás, viven dos. Cuatro. Tienen dos habitaciones cada uno y ahí están, ¿no? Por lo menos están cerquita del dispensario. Marco, venga, aquí tienes el chico. ¿Esta? ¿Esta? ¿Dónde es? Sí, ya está. Quédate. Aquí son vacunas. Vale. Aquí son vacunas. He colocado vacunas a los niños. Y es un medio de salvar vidas también, ¿verdad? Venga, pasa. Muy bien. Cuando vienen las madres con los niños, los enfermeros, ¿qué hacen? Normalmente cuando vengan los niños, los pesan. Y depende cómo esté cada niño, se le ayuda o no se le ayuda, depende cómo esté a nivel de malnutrido, desnutrido, lo que sea. Entonces aquí hay tres mujeres que están mezclando harina de diferente tipo con vitaminas y tal, para dar
para dar a las madres de los niños que están mal nutridos, para darles la comida que necesitamos, niños. Para los niños. Adelante. ¿No pasa? Bueno, seguimos un poco lo mismo. Bueno, otra cosa que hacemos normalmente o intentamos es la escuela, como he dicho antes, ¿no? Y había algunas fotos antes, pero bueno, aquí vais al colegio, lleváis libros en el colegio y tal, ¿verdad? Pero allí no hay libros para todos. Puedes ahí echar una mano. Entonces, ¿qué hace el profesor? Escribe en la pizarra la lección. Los chavales o las chavalas tienen que escribir en su cuaderno la lección de matemáticas, de geografía o lo que sea, escribir y después tienen que estudiar. O sea, que es mucho más lento todo y no hay medios. Entonces, la formación, la educación a estos niveles pues, es diferente, ¿no? Pero bueno, hay gente inteligente, otros menos, y es la forma que tenemos, no hay otra forma. Entonces, ahí hasta que no pasen muchos años, quizás no hay nada que hacer. Puedes pasar a la siguiente. Bueno, aquí están las madres. Bueno, aquí están las madres. Aquí me quedo. Esa ya hemos visto. No, ya hemos pasado. Espera, vamos a hacer una cosa. A ver, ¿cuál es? Mira, vete aquí. ¿A cuál? Aquí. No, arriba. Atrás. Esa es. Ahí está. Ábrelo. Sí, espera que lo. Ya. Tranquilo. Vale. Aquí están las madres con sus niños que vienen a la vacuna o lo que sea, y después, si hay algún niño que está muy enfermo o están desnutridos, es cuando le ayudan con comida, ¿no? Venga, adelante. Pasa. Lo que decía de la Escuela de Educación y Desarrollo, hay gente que va a la escuela y quiere aprender y ya está mentalizado un poquito, las niñas menos, por causa de los padres que a lo mejor las usan para trabajar o en la casa o lo que sea, pero va entrando poco a poco. También el gobierno está insistiendo para que la gente vaya a la escuela. ¿Pasa? Como decía antes, es el profesor en muchas escuelas, no en todas, pero yo hablo de mi zona, no hablo de Uganda totalmente, ¿eh? Yo hablo donde yo vivo, donde yo trabajo, yo el resto de Uganda no lo conozco. Entonces aquí el profesor escribe, los niños escriben en su cuaderno y es lo que estudian. Tienen un cuaderno de geografía, otro de matemáticas y así. Y es lo que estudian. Y al final de año, pues es eso. Claro que no pueden saber lo que pueden saber aquí Marcos o otros chavales, pero no pueden. ¿Eh? No pueden. Venga, adelante. Jugamos también al fútbol. Listo. Juegan bien, ¿eh? Marcos. Bueno, lo que pasa es que juegan con un balón que es de trapo o de plástico o lo que sea, pero no hay otra forma ahí, no hay televisión, no hay cosas como tenéis aquí, ¿eh? Entonces lo importante es tener algo con el cual los chavales puedan jugar. Aunque intentamos también comprar balones y darnos a la escuela y tal. Pero en fin, no podemos llegar a todo, ¿verdad? Adelante. Como decía antes, hay sitios donde hay escuela, como aquí, un sitio donde puede estar. Y hay, para los más pequeños, no hay espacio. Entonces los dividen y debajo de un árbol, a lo mejor, pues si no hay llovido o no hay viento, pues ahí enseñan. Ahí está, poco, pero vamos, es un sistema ahí poquito a poco, ¿no? Aquí nadie nos va a pedir cuenta al final, pero vamos, es que no hay mucho futuro tampoco. Venga, basta. Estos son los que van a ir a la escuela porque hay comida. Pero, bueno, ya intentan, pues, ¿dónde está el 1, el 2, el 3, el 4 y así van? Y es una forma de decir, bueno, pues, este es el cariño que va a la escuela. Ahí, cuando sea más mayor, a la escuela. Adelante. Esta es la siguiente.
para conseguir. Vale. Hay gente en Alía, y no en Alía, que hace ya muchos años comenzaron aquí en el pueblo de Alía con Fruto y gente de la carretera y gente que venía de vacaciones en el año 99, creo, a poner en la carretera duros, eran duros entonces, no había euros. Y así empezó una cosa medio de broma, medio así. Y después, poco a poco, empezaron a hacer cosas y tal, que al final empezamos a decir, ¿por qué no intentamos ayudar a patinar, ayudar a los niños allí, para que vayan a la escuela, aprendan y tal? Bueno, pues eso ya hace muchos años. Entonces creamos, allí donde yo estaba, un comité de padres que eran 9, porque yo ya me venía, ¿no? Y yo me cambiaban. Y digo, bueno, si funciona esto bien, si no funciona, no pasa nada. Y de hecho, está funcionando todavía, ¿no? Que mucha gente decía, ya verás, cuando pase, cuando tú te marches, se acaba el asunto. Sin embargo, no. Este chico, la padrina Fruto Serrano, le falta un año para terminar la universidad. Y era un mocoso cuando empezamos. La otra chica, ¿puedes dar un momentito atrás? La otra chica, pues no me acuerdo de la padrina, pero vamos, la tengo por ahí. Ha terminado la universidad también. Y de esos tenemos varios. Tenemos algunos que ya han terminado, por lo menos 5 o 6, la universidad. Otros van a terminar pues este año que viene, algunos. Y otros todavía están en camino, ¿no? Creo que 11 están todavía en la secundaria. Y el resto ya ha pasado a colegio mayor. En aquel entonces había un chavalito, pequeñazo, muy pequeñito, con el tito al aire, como yo digo. Que me vino, allí estaba yo en la iglesia, me tocó a mí, quería ir a la escuela. Y allí cuando van a la escuela suelen traer un fajo de palos, de estos de los árboles, ¿no? Porque los obligaban a ir con un fajo de palos para contar 1, 2, 3, 4, 5. Y ya los chavales que iban por primera vez llevaban el fajo de palos. Y con el fajo de palos me quería decir, yo quiero ir a la escuela. Y yo no le hice mucho caso porque era nada, ¿no? Después ya me enteré, me metí en la escuela. En mayo, este mayo, termina la carrera de enfermero. Y un chaval que era así mocoso, es así que ya yo tengo que mirar para arriba. Y muy inteligente, el más inteligente de todos. No ha ido por la carrera de medicina porque es muy caro. Muy caro. Entonces, ahora en mayo él termina ser enfermero. Yo voy a estar en esa misión donde él está estudiando, ahí es donde yo voy ahora. Eso lo voy a ver más porque me queda más cerquita. ¿No? Para que veáis que la vida puede cambiar a una persona si tiene casualidad de que alguien la ayuda, se encuentra con alguien, y era un chaval huérfano. ¿No? Y yo, cuando tú ves a un chaval así, o una chica, o quien sea, la conoces de toda la vida, y ahora le ves, pues, la vida cambia, ¿no? A mejor. Pues, de estos ahí comenzamos con 44. Empezamos ayudando 44. Hemos ayudado, de hecho, sin adelante, me parece que en total deben ser unos 26, 27. Los demás es normal. Lo normal porque no han, digamos así, en claro, no han mamado bien cuando eran niños. Por dificultades, había hambre, cólera, lo que sea. No han comido bien cuando eran niños pequeños. No han desarrollado bien. Y han repetido, al final hemos dicho, es imposible. Entonces no han podido seguir adelante, pero hemos ido ayudando a aquellos niños y niñas que han ido adelante. Y todos son de una misma zona, lo cual esperamos que mañana ellos también puedan cambiar el ambiente de su propia zona por el trabajo de la. Aquí estoy con un compañero italiano, es en otra zona, fuimos a hacer unas reuniones. Este compañero italiano, el año 2000, en su zona, donde él está al norte de Uganda, y él trabaja, es enfermero y trabaja en un hospital, tuvieron el ébola. Ahí se oía hablar del ébola. Una enfermedad que fácilmente se transmite y que te mueres. Realmente por la sangre. Te mueres. Y allí apareció el ébola, y no sabían de qué iba el asunto. Se moría y ahí en
hospital llegaba gente y era muy peligroso porque había que aislarlo y todo esto, y morían varias enfermeras también. Murió el director del hospital porque la gente tenía miedo, los enfermeros tenían miedo de afrontar eso, y él empezó a animar a los enfermeros y tal. Y él mismo, el último que murió fue el director del hospital, que fue a ayudar a una enfermera que estaba ya enferma y le